No me habían dado ningún indicio de sus capacidades positivas, de su actitud para percibir el mundo real, el mundo de la naturaleza y quizás de la imaginación, como un todo coherente, inteligible, poético. Su capacidad de ver esto, de pensar esto, y cuando podía, de vivir esto, no me habían dado ningún indicio de su mundo interior, que no había duda, era integrado y coherente, y había que abordarlo como algo distinto a una serie de problemas o tareas. Pero, ¿cuál era el principio integrador que podía permitirle la integración y que evidentemente era algo distinto a lo esquemático? Pensé de pronto en su amor a los cuentos y relatos, a la coherencia y la composición narrativa. ¿Es posible, me pregunté, que este ser que tengo ante mí, que es al mismo tiempo una muchacha encantadora y una deficiente, una lisiada cognitiva, pueda utilizar una forma narrativa o dramática para componer e integrar un mundo coherente, en lugar de la forma esquemática que es en ella tan defectuosa, que sencillamente no funciona? Y mientras pensaba esto, la recordé bailando y recordé que así podía organizar sus movimientos, por lo demás, torpes y mal coordinados. Mientras la contemplaba sentada allí en el banco, disfrutando no sólo de una visión simple de la naturaleza, sino de una visión sagrada, pensé que nuestras, entre comillas, valoraciones, nuestros enfoques, son ridículamente impropios. No nos muestran más que déficits, no nos muestran potencialidades, solo nos muestran rompecabezas y esquemas cuando necesitamos ver música, narración, juego, un ser comportándose espontáneamente a su propio modo natural. Rebeca, pensé, era completa y estaba intacta como ser, entre comillas, narrativo, en condiciones que le permitían organizarse de un modo narrativo. Y saber esto era muy importante, pues te permitía verla y ver su potencial de un modo completamente distinto al impuesto por la forma esquemática. Quizás fue una suerte que tuviese la oportunidad de ver a Rebeca en sus dos aspectos tan diferentes, tan deficiente e incorregible en uno, tan llena de promesas y potencialidades en el otro, y que fuese ella uno de los primeros pacientes que vi en nuestra clínica. Porque lo que vi en ella, lo que ella me mostró, lo veo ahora en todos ellos. A medida que continué viéndola, su personalidad pareció hacerse más profunda, o quizás reveló o yo pasé a respetar más y más sus profundidades. No eran profundidades totalmente dichosas. Ninguna profundidad lo es nunca, pero fueron predominantemente dichosas durante la mayor parte del año. Luego, en noviembre, murió su abuela. Y la luz, la alegría que Rebeca había mostrado en abril, pasaron a convertirse en la oscuridad y la aflicción más hondas. Estaba destrozada, pero se comportaba con mucha dignidad. La dignidad, la profundidad ética, se añadió en esta ocasión, formando un contrapunto serio y perdurable con el yo leve lírico que yo había visto especialmente antes. La visité en cuanto me enteré de la noticia, y ella me recibió con gran dignidad, pero paralizada de dolor, en su pequeña habitación de una casa
que se había quedado vacía. Su expresión oral volvía a ser espasmódica, jacksoniana, emisiones breves de dolor y pesar, entre comillas. ¿Por qué tuvo que irse?, gimió y añadió, entre comillas, lloro por mí y no por ella. Luego, tras una pausa, entre comillas, la abuelita está perfectamente, se ha ido a su casa grande. Casa grande. ¿Era un símbolo propio o un recuerdo inconsciente del Eclesiastés o una alusión a él? Entre comillas, tengo mucho frío, exclamó encogiéndose. Abro comillas, no está fuera, el invierno está dentro. Frío como muerte, cierro comillas. Añadió, abro comillas, ella era parte de mí. Parte de mí murió con ella. Cierro comillas. Estaba integrada en su dolor, trágica e integrada. No se percibía ni el más leve indicio de que se tratase de una, entre comillas, deficiente mental. Al cabo de media hora se desbloqueó, recuperó parte de su calor y su animación y dijo, abro comillas, es invierno. Me siento muerta, pero sé que vendrá de nuevo la primavera. Cierro comillas. La superación de aquella prueba fue lenta, pero positiva, tal como Rebeca, cuando estaba más afectada, había previsto. La ayudaron muchísimo el apoyo y la comprensión de una tía abuela suya, hermana de la fallecida, que se trasladó a vivir a la casa. También la ayudaron mucho la sinagoga y la comunidad religiosa, sobre todo los ritos de, entre comillas, Sivan, y el estatus especial que se le otorgaba como la afligida, la familiar más allegada a la difunta. Es probable que también la ayudase el que pudiese hablar libremente conmigo. Y es interesante añadir que la ayudaron también los sueños, que explicaba muy animada y que marcaron claramente etapas de la superación del dolor.